Y Roxana Valdetti es señalada por contratos anómalos junto a su hermano Mario y otros 13 sindicados por defraudar al Estado por más de 22 millones de quetzales a través de este proyecto que prometía sanear el lago de Amatitlán. Se giraron 14 órdenes de captura y la citación de Roxana Valdetti, debido a que el Ministerio Público intentará abrir un nuevo proceso penal contra la ex vicemandataria. La fiscal Telma Aldana explicó que se fingió una preocupación para crear el evento de saneamiento del lago de Amatitlán. Se toma como pretexto un recurso natural tan importante para el país como es el lago de Amatitlán para aparentar preocupación por recuperar este lago nuestro y al final se vuelve en un fraude. Entre los involucrados se encuentra Mario Valdetti Elías, hermano de Roxana, quien es señalado de coordinar y negociar con la empresa Tarsic Engineering, creada para la defraudación, indicó Aldana. El ente investigador también señala que la Autoridad para el Manejo Sostenible de la Cuenca y Lago de Amatitlán, AMSA, fue cooptada debido a que la ex vicepresidenta nombró director, subdirector y jefe jurídico. Certificar que había disponibilidad presupuestaria de 22 millones vivimos en la tierra de quetzales, 380.30 centavos en la primera contratación. Mientras que otras entidades del Estado, como el Ministerio Público, en ese momento, en esos meses del año 2014, estaban literalmente suplicándole al ministro de Finanzas Públicas que trasladara los fondos para pagar el salario de los trabajadores. La investigación identifica que 13 días antes de publicar el evento en Guatecompras, Roxana anunció que se iba a contratar una empresa de origen israelí. El evento es subido un día antes que finalice para que los oferentes llenen requisitos, por lo que solo Tarsic los tenía. Pablo González, también detenido y que era el secretario del AGUA, es señalado como el operador y organizador de las reuniones, que recibió dos cheques de la empresa Tarsic, que suman un total de 3.150.000 quetzales. No hay un estudio científico que respalde ese producto. No hay cumplimiento de requerimientos de registro sanitario. No se exigió el previo estudio del impacto ambiental. Y es que el propósito de todo el evento era defraudar al Estado guatemalteco. Ante la pregunta a la fiscal general sobre si Otto Pérez y el exministro de Finanzas tuvieron participación en dicha defraudación, indicó que no se les podía excluir debido a que la investigación continúa. Hasta el momento no se identifica cuál fue el monto exacto que recibió la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y su hermano. El Ministerio Público les imputa 3 delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias y defraudación. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Diego Marcos.